Francis, quisiera que habláramos, por favor, que estábamos conversando fuera del aire, porque me surgió. Sí, sí, sí. Vi que cogió cuerpo y dije, sí, vámonos sí, sí. por ahí. Hola a todos los seguidores. Vamos a hacer, por favor, la bio. Ya. La bio. Oye. Fino. De el mejor segundo. Ay. Me gusta. Pongo un ejemplo. Las personas que son el mejor segundo de por vida. Uh-huh. Por ejemplo, hay gente que logran que tú seas el primero, te logra. Hay tipos que logran conseguirte novia. Sí. Sí, sí, que te sí. consiguen novia sí, y, sí. y ellos no consiguen para ellos. El Celestino, sí, sí, sí. Son excelentes para darle el éxito al otro. El copiloto, sí, el copiloto. Claro. O sea, son copilotos de claro, la vida entera. Sí. Pero no logran vaina para ellos. No manejan el avión, pero están ahí montados. Pero son buenos diciéndole, dale ese botón. Son buenos claro. secundando. Sí. Dale ahí, dale. No. El tipo que va todo el tiempo a ver los juegos de dominó y él se para con la mano y él, no, esa ficha no. ¿Sí? No me va a ir. ¿Sí? Pero le dicen, entra tú, dice, no, sí. yo estoy apuntando. Sí. Es verdad. ¿Tú sabes quién? Yo estoy apuntando. Y te dicen, y estoy todo un manager con un bate, ¿no? No. Mira, es verdad. Son buenos para cochar al otro. Sí. Pero no ellos asumir lo que te están diciendo que hacen. Y los asesores económicos. Yo tenía un amigo, que él se ponía a ser gente rica y nada, y a manejarle su finanza, y él sin ni uno, hasta que él dijo, déjame despertar y yo utilizar también claro. esto lo consejo que usted doy. ¿Sabe cuál es el mejor segundo de la historia? ¿Cuál? Robin. Ay, sí, es verdad. Sí. Es verdad. Sí. Desde los 60, el mejor segundo. Estoy ahí. Sí. Batman el que manda. ¿Qué tú quieres, Batman? El segundo de Batman. Vamos a lo que venimos. Siempre. No, Robin, no, el segundo de la historia. Sí, es verdad. Nada más tiene Batman que mira mal a una gente. Ya Robin estaba pecoseando. Robin, claro. Póngame la llave del Batimóvil. El mejor segundo también. Pinky, ¿quién? El de cerebro. Sí, cerebro. Ay, sí. Y bueno, que ¿con quién es que tú disfrutas? Tú disfrutas con Pinky. Ay, sí. Pero el número uno es cerebro. Es verdad. Cerebro está haciendo el trabajo. Sí. Se roba todo. Sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer hoy, cerebro? Conquistar el mundo. Él nada más le dice eso, le echa su voz y él feliz de la vida. Sí, con él, a él me toca estar al lado de él. Claro. Mira, el mejor segundo es mugre. ¿Cómo mugre? No, uña, no, el primero, mugre, el segundo. ¡Ay, Dios mío! No, pero no era eso lo que iba a decir. Mira, no. Es que uña y mugre. Me acuerdo de Pinky Cerebro. Tú eres el responsable, porque tú la ves que ella lo está preparando. Tú la ves que lo empieza. ¡Apágala! Y todavía tú lo cerras el micrófono. No, y mira, tú te ríes. Pero esto sí es real. Señores, el pitcher de la guagua, sí. que es el cobrador, él pudiera estar manejando porque él sabe conducir. Sí. Él le da durísimo a esa guagua, él sabe hacerlo y él le da las coordenadas al conductor. Le da la guagua. Pero él se queda cobrando. El segundo. El segundo. Él se busca cobrando. Claro. Porque te nacea. Sí. No. Oye, ¿cómo así? Y si el conductor no sabe contar, él lo puede engañar. Sí. Eso se da. Ojalá el conductor sea el pitcher. Ojalá el pitcher que el conductor sea brujo. No, es que el pitcher es el primero. Y el conductor no tiene que tener habilidades sociales, el conductor está concentrado en manejar. Sí. Para tener a la rubia, si le pégate, mami, pégate. Sí. Yo tengo un amigo que el piche, él tenía un motor y tenía un piche. ¿Y cómo es eso? No, eso es mentira. Yeah. Manolo, él iba en barra. No. Él era un piche. ¿Cómo lo hacía, Manolo? ¿En barra? ¿Cómo lo hacía? O en cono. Sí, montaban una gente más. Yeah. Iba incómodo. Pero él cobraba porque él decía, no tengo habilidad para cobrar y para manejar. Claro. Y como ellos andaban para arriba, es que ese era su segundo. Sí, él andaba su segundo. Con su tipo para arriba y para abajo. Para explícale a Gaby lo que es un pitcher, que ella está no, pitcher sí. En barra, que no entiendo. Eso generalmente viene de la bicicleta, que es cuando tú lo ponías al frente del sillín y tú lo llevabas sentado. ¿Tú nunca fuiste en barra? No, que va exacto, en el tubo del medio de la bicicleta. En la barra. Él va en barra. Sí. Tú no montaste bicicleta. Pero cuando uno era chiquito, claro. Que le gustaba el muchachito de la bici, el de la mountain bike, tú estabas loca por ir en barra y te decías que, wow, yo quisiera que él me lleve en la barra, el colmado. A comprar para montarte en la barra, tienes que montarte como una doña cristiana que tiene sí, una sí, así es la barra. Adelante. A lo hembra. Pero yo con mis primitos iba en cono, siempre en cono, atrás. ¿Oye? Comandando, güey, ¿qué tenemos? Yo te digo, sí, avanza. Sí. El mejor segundo de la historia, el mejor segundo de la historia, yo lo tengo, pero van a decir, no, tú estás cogido, mata, siente ese hombre. Dilo. Es medio el doctor Nastra. Del mundo urbano. Pero mira, pero en algún aspecto lee primero. En su canal. En su canal. Ah, sí, porque Robin tenía una temporada que se iba por otra ciudad a ayudar. Claro. Solito. Y en la otra ciudad, era más chiquita la otra ciudad, pero necesitaba protección también. Pero, eso viene siendo como un colmado de la franquicia que tiene sí. a los foques. Y por el mismo ¿quién lado? Fue el mejor segundo político? ¿Qué?
Peña Gómez. Uf, ay, Peña por mucho. Gómez. Hizo presidente a todo el que le pasaba por el lado. Sí, 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 sí. Es verdad. ¿Quién es el presidente? Te he preguntado. Sí. Sí. Yo te hago presidente. Y lamentablemente, él no lo pudo ser. Yo pensé que tú un líder de masa. Un entre. ¿Quién? Ramón Alburquerque. No, porque Ramón Alburquerque no ha hecho presidente a otros. No, es verdad. Él ha aspirado. El segundo. Porque no es lo mismo que tú seas una persona. El mejor segundo es una persona que tiene éxito siendo el número dos. Sí, tiene éxito, claro que sí. Que él es exitoso como número dos. Claro. Y lo entiende así. Que no es lo mismo, perdón, no es un fracasado. Exacto. Claro. Él tiene éxito, pero como número dos. Claro. Él desempeña su rol. Exacto. No es lo mismo el que lo ha intentado 10 veces y ha fracasado 60. No, ese no es el mejor segundo. Ese ha fracasado. Es así. El mejor segundo. O no ha tenido suerte. El mejor segundo del humor. ¿Cuál? En México. Kiko. Sí, señor, pero no lo quiere entender. Mira, pero él no lo no quiere aflojar. No quiere aflojar. El mejor segundo, de verdad que sí. Es verdad, el mejor segundo del humor en México. Ahora él quiere ser primero, pero no hay forma. Es verdad, y está un viejito ahí en la tarima, quedó? Así, haciendo. Que no hay forma. Que no hay tiempo. Tú la ves haciendo. No, y que no hay chavo tampoco, ya. Tú sabes que Kiko caminaba. Corombo, ¿no? Sí. Ahora está más corombo por la edad, ¿eh? Ahora la edad le ha corombado la pierna. Ahora y la cadera, el camina ya auxiliado de la mano. Ha calcificado la cadera. Sí. Y Emma, otro segundo, pero de República Dominicana, sí. Albert Mena con Don Jochi Santos. Bueno. Siempre están juntos ahí. No, pero ahí en ese espacio, porque ya él no es segundo, ¿no? Y eso silencio. No, no es segundo. No, porque espérate. No, porque espérate. Es que es relativo. Ajá. En ese caso es relativo porque Jochi. Espérate. Es que Jochi. Jochi lo quiere más que a su hijo. No, Albert. No le diga eso. Claro que no. Parece que sí. Públicamente, no, ¿verdad? No, señores. Públicamente parece que sí. ¿Es verdad? No. La secretaria de Jochi el otro día le dijo: Don Jochi, toma la llamada que estoy llamando a su hijo. Hijo, que dime, Albert. No. Y Eduardo. No le ha dado más oportunidades. Claro que no. Lo que pasa es que uno se desenvuelve en un área y otro en la otra. Sí, pero él. No, Albert se sabe manejar ahí atrás de Don Jochi, estamos claros. Pero él es primero, Albert, ya. Porque segundo, tú eres el mejor segundo, y es verdad. Él junto a Jochi es el mejor segundo, pero ya él es primero en otro proyecto. Sí, que se recupere pronto. Sí. Pero, sí, pero si tú fijas, Albert, ese proyecto. Sí, sí, muchacha. Ah, okay. Disculpe. Eso era ahorita. Deja la pamelada. Ahorita trae una de México. Sorry. No. Esta pamelada. El mejor segundo te consigue todo lo que tú quieras, pero no consigue nada para él. Sí. Sí. No, que yo necesito. Le dice a un rico. Le consigue a un rico. Bueno. ¿Qué usted quiere? Dale importe a un mejor segundo. Ay, ¿cómo así? Es un mejor segundo, ¿verdad? Si tú lo analizas, dale importe a un mejor segundo. Sí. Dale importe a un avión privado. Te consigue un avión privado. Uh-huh. Él no tiene avión privado. No, pero te lo consigue. Te lo consigue. No, que tú no, que yo necesito estar en París, tal. Tique. Primera clase. Sigue, uh-huh. VIP. Sigue. Todo lo que tú necesitas. Él te lo consigue. Sigue. Ahora tú nada más ves que él está disfrutando de todo eso. Tú no sabes. Solo. En que él trabaja. Y tú no te atreves a preguntar tampoco. No. Es que han preguntado y no le han respondido. Nadie. Se han quedado con interrogantes. Nadie. No hay más, no hay nada. Le han preguntado y suenan los grillitos. La mejor segunda. El mejor secreto guardado del mundo. Si no guiamos. De que el primero tiene que ser exitoso y el segundo también en su rol. Uh-huh. Señores, la mejor segunda es la Piri con Yailin. Ay, es verdad. Pero es la verdad. Fíjate. Sí. Y Kika. Viene siendo como una tercera. La mejor amiga de Yailin, Kika. Kika viene siendo como una tercera porque la Piri está número dos ahí. Ahora mismo. Montan la Kika no se ha montado en el McLaren. ¿Qué? La Piri la llevan como transporte coral. La Piri no. Llega a Tecachi como conductor de transporte coral, llevándola todos los días a Fogarate. Todos los días la llevan. El 10. Mira, se podría decir que segunda, ¿sí? Porque uno se arriesga tirando un nombre. Claro. Boruga ha sido el mejor segundo de Cuquín. Sí. ¿Y Cuquín? ¿O ha pasado a ser primero? No. ¿Eh? Yo me quedo con Cuquín. Sí, Boruga es el segundo de Cuquín. Sí. Mejor segundo. Sí. Uh-huh. Yo diría que sí. 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 A él no le va a gustar, pero sí. Sí, porque fíjate que se ha propuesto y ya lo ganó el Gran Soberano, lo ganó Cuquín. Claro. Sí. Y ha ganado varias veces mejor comediante. Yo creo que en una sola ocasión Boruga ganó mejor comediante. Creo. Y hasta siento que me puedo equivocar. Pero la vida. Gabriela va a investigarlo ahora mismo. Tírate ahí, si Boruga googlea. ¿En qué año ganó? Pues yo creo que lo ganó en un año. ¿Eh? Pero yo pensé que tú ibas a decir el mejor segundo de Freddy.
Espera, es que hay un problema. Okay, entonces, habría que ver. Sí. Porque el mejor segundo de Freddy no es Cuquín. No. Cuquín es el primero. De entre los comediantes de esa época. Claro. Cuquín, el uno. Claro, claro. ¿Y quién es el segundo? Luisito Martín. No, es Luisito que... Martín es el primero paralelo. Porque no es lo mismo. El primero. Con Freddy, el primero. Freddy. Primero solo. Ahora, mejor segundo. Es un tipo que tiene todo el talento del mundo para lograr de todo, uh-huh. Pero es que hay otro que se le coloca la... Jordan, Scottie Pippen. Sí, Pippen, sí, 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 claro. ¿Entiendes? No, es muy bueno, pero es que tenía Jordan adelante. Sí, sí, sí. Es un verdad, lío. Verdad. Por ejemplo, para los anti-LeBron, ellos entienden que LeBron es el mejor segundo de Jordan. LeBron puede meter 5.500 canastos en un solo segundo. Uh-huh. Y va a decir, Jordan lo hacía... En una milésima. Pero lo que está diciendo sí, es que... La vida entera, el nombre de Jordan pesa sobre LeBron. Esa es su sombra. Pero obligado. Como no son contemporáneos... Le pesa, lo comparan en lo que sea. Él cruza la pierna, Jordan la cruzaba. Claro, la. Jordan tuvo tanto hijo. Jordan cruzó esa pierna en el 73. ¡Juépate en menos de un segundo! Yo soy Tim Jordan. ¡Es todo! Pero, mira, lo que pasa es que como no son contemporáneos, no se le ve a LeBron como segundo. Porque para tú ser segundo... Que tú colaboraste con el primero y tuviste ahí haciéndole tiempo. Pero históricamente lo ponen como segundo sí, de LeBron. Sí, nunca sí, lo ponen mira, a nivel de LeBron. Lo que hemos vivido. Digo, a nivel de Jordan. No deberían. A quien sea lo ponen segundo. Pero el más segundo, el mejor segundo en la historia de digo, yo no sé de baloncesto. Yo digo por lo mucho que menciona. Claro. Suena como el mejor segundo LeBron. Uh-huh. Y ha logrado cosas que el mismo Jordan no logró. Uh-huh, uh-huh. Pero el mejor segundo, diga usted. Yo viví las dos etapas. Yo viví la etapa de Jordan y la de LeBron. Y yo sigo diciendo y mantengo que Jordan, por muchas razones, mucho mejor que LeBron. Ahora, me voy ahora, Manolo, rápidamente a lo de los segundos. Uh-huh. Los segundos en la música dominicana. Merenguero. Ay. Roberto del Castillo sí. Con Johnny Ventura. Ay, sí. Intentó en un momento salir como solista. Uh-huh. No funcionó y volvió para atrás y dijo, me quedo aquí. Es verdad. Uh-huh. Merenguero también. Martín de León con Monchi Capricho y Eddie Herrera. Ay, sí. Ha escrito todo lo disco. Ha sido el corista principal de ambos. Se ha ganado muchos premios Casandra y Soberano como compositor, pero se quedó ahí. Roger Saya, mejor segundo de Juan Luis. De Juan Luis. Ay, sí, es difícil mejor. Ser el primero al lado de Juan Luis. Imposible. Hay que irse. Sí, es imposible. Y los que se han ido no han pasado primero. Oye. ¡Oye! Se cae el proyecto. ¡Él tiene un maco! Sí. Si tú te fijas, y él ha lanzado muchas producciones. Hay un maco con Juan Luis. Sí, es verdad. Al lado de él, tú no llegas a ser primero. Y te vas de al lado de él y no llegas a ser el primero. Te ves chiquito. Me equivoco. ¿En serio? En otro grupo. Mejor te quedas ahí. Y va a toda la gira y cobra de todo. Ya. En otro grupo. En Los Hermanos Rosario. Reynold Sosa. Sí. Reynold Sosa lanzó el mejor pero sí, sí. El mejor segundo y mejor primera voz en un grupo merenguero uh-huh. En hacer coro. Él intentó varias veces salir con el apoyo de Rafa Rosario y no hay forma y volvió para atrás uh-huh. Hasta Típico cantó sí. Trasladándolo a la música urbana Honguito uh-huh. Con Rochi es verdad el mejor sí. Segundito es verdad sí, es que mejor la graba la cartera de Rochi el mejor segundito, segundito. Sí. Sí. Ahora, segundito. El mejor ratico Honguito logró colaboración hasta con Ozuna en sí. Dos segundos pero sí porque estaba ahí al lado no Rochi. Pasó de ahí pero no pasó pero Rochi señor en la música urbana el mejor segundo Marvy Duro Marvin. Del Alfa. Marvin era número uno. No, fue número uno en su época. No, espérate. Pero él empezó de segundo. No, lo que pasa es... De segundo de poeta. Sí. Lo que pasa es que para tú decir el mejor segundo de alguien, tienes que saber cuál es el primero. Para saber quién es que no lo ha dejado convertirse en primero. Bueno, en su... ¿Quién, Santiago. ¿De quién? Santiago Matías, lo bloqueó. ¿Tú crees? Después no. Él estaba primero, sí. No, lo ayudó y todo. Lo que pasa... Y después lo bloqueó. Hasta de WhatsApp. Después, King Kong. Lo bloqueó después, maestro. Créamelo. Sí, pero ya lo bloqueó. Bueno, espérate, que no es lo mismo. Sí, después de, no lo mismo. De la velita. Yo brincaste cuando ya tú estás en el suelo que yo tumbaste. Eso es diferente. No, pero... ¿Y tú estás hablando de eso? Eso es diferente. Que llegó a estar él no lo segundo. Bloqueó. Él, al contrario, lo apoyó de todo. Y después, con el tiempo, el bloqueo fue un asunto personal. Pero no que lo bloqueó como artista. Porque hay muchos artistas que hacen...
los que estuvieron con Karen. Bla, bla, bla. No, Karen se le fueron. Los Rosarios estuvieron con Karen, se fueron. Ahí están los Rosarios de por vida. Con Karen Record. Karen Record eran los reinas del bloqueo, los reyes del bloqueo. El bloqueo fue porque se quilló, porque nunca vio retorno de su inversión. Y dijo, ven acá, desgraciado, págame esos cuartos. Sí. Llevo como 6 millones perdidos. Él no está con el Alfa. Y no te va a pegar. Doble voz del Alfa, Marvin. Oye, Santiago llegaba ya y saludaba a todo el mundo. Y cuando veía a Marvin, se quedaba mirando así. Ya. Yo no estaba pegando entonces. Y él veía a Marvin bebiendo agua y decía, mira cómo está bebiendo agua. Y los cuartos no retornan. Oye. Señores, y bueno, la mezcla. Sí, es verdad. Mira cómo está. Tragues agua. Que Marvin no trague el agua, pero no te pega. Y mira, bueno, gran Marvin. Y mira cómo tiene su novia. Y mira cómo le baila la novia. Y él salía un video. Miren ahí, esta tienda que tengo. Ah, vende ropa, pero no te pega. Pero mi amor. Duro, duro. Eso me recuerda siempre a Roberto Ángel, que tiene una frase. Me encanta. Me encanta porque me resulta hacer una frase icónica, genérica, para aplicar en varios casos. Uh-huh. Él a veces hace el intento de jugar baloncesto. Ay. Yo sí, que sé de baloncesto visual. Okay. No ejecutado. Bien, ahí. Él tira coach, y falla. Coach. Y hay un tipo que le dice, Dios mío, fallaste ese tiro. Y él te dice, te lo juro que yo quería meter ese tiro. Esa era mi intención. Porque verdad nadie quiere fallar el tiro. Mi plan era ese. Por mi madre y mis hijas, que yo ese tiro no lo quería fallar. Yo no quiero fallar un solo tiro. Porque de verdad, uno lo tira para fallar. No depende de mí. Exactamente. Señor. El mejor segundo. En stand-up comedy, para usted. El mejor segundo. En stand-up comedy. Aquí. Yo diría que Ariel. Sí. El mejor segundo. ¿Segundo de quién? Ariel. De Carlos Sánchez. De Carlos. Wow. Ey. Cuidado. Tú sabes que no. Donde llega Carlos Sánchez. Donde llega Carlos Sánchez, Ariel tiene que pasar toalla y no, claro. Agua. Y él lo sabe, él lo dice, claro que claro. Sí. Pero tú no sabes está que muy lejos de estar. Mira ahí. Cómo estuvieron C. Cordero y Ariel. Espérate, estaban ahí. Dale. C. Cordero y Ariel. Y Ariel. Peleándose el segundo. Uh-huh. El primero Carlos y C. Cordero y Ariel, o sea, se lo estaban peleando. Estás reconociendo que Ariel es el mejor segundo de Carlos. Sí. Dice Cristal que no ven. Cristal, di por qué que tú dices que no. Cristal, tú, Cristal, argumenta, aprovecha el micrófono. Dale. Para ti, Ariel Santana no es mejor segundo que de Carlos. No, excelente, Ariel. Ajá. Santana y C. Cordero también, pero para mí, personalmente, no, Pío el segundo. Mejor. ¿El mejor segundo? ¿El mejor segundo? Sí, Pío. ¿Mejor segundo que Ariel? Sí. ¿Mejor segundo que C. Cordero? O sea, Ariel sería el tercero. O sea, según tú, Carlos Sánchez, Pío. Exacto. Ey, bien. Puede ser. No, y Ariel tercero. Duro, Pío. Lo adoro. Dime tú. El Pío es duro. El Pío es duro, pero eso es muy, muy en base a gusto personal, yo creo. Porque lo que te da risa a ti no me da risa a mí. Entonces depende. Sí, lo que hace Carlos Sánchez le da risa a todo el mundo. Por eso que está primero. Ey, pregunto. Y lo de Ariel. Ale Bueno, mejor segundo del Mayimbe. Sí, señor. Claro, sí, señor. Que, ¿o no? Ay, claro que sí. Por eso le dicen el Mayimbito. Dime. Claro que sí. El mejor segundo, pero duro. El mejor segundo de Fernandito. ¿Quién, Villalona? ¿Quién? Alex Bueno. Ah, no hay mucho duro, pero Alex Bueno. Sí, pero sí. Pamela, no, Ale Bueno, pero fue automata. Ya lo sabes. No es. Entonces, Ale Bueno, el mejor. Una voz preciosa que iba tiene. A decir uno feo, pegó pero... todos los temas del mundo. Pero Fernandito Villalona se cruzaba de brazos. No grababa, se paraba en el escenario y lo aplaudía. Pero que sí. La más entró el Mayer, Mayer. Señores. Oye, me son gente. Luis Valga, mejor segundo de Anthony Santos. Sí. ¿Me equivoco? Claro. Correcto. Y Anthony Santos salió de ahí, de Luis Valga. Claro. Para que sepa, para que tú veas. Mira, ese dato yo no lo tenía. Wow. Sí. El requinto de Luis Valga. De Luis Valga. Santiago Cruz. Al principio era guirero. Ya lo sabe. Y después era guitarra, pero sí era segundo de Luis Valga. Y ese fue el dolor de Luis Valga. Sí, toda la vida. Que le pasó por ay, arriba. Hombre. El problema es que lo roleó. Luis Valga nunca entendió la actitud del bebedor como la entendió. No, Anthony Santos. Lo que pasa es que Luis Valga dice que él como que se creció porque la gente se la daba a él. A Anthony Santos. Sí. Entonces él se creció. Y Luis Valga y él son todavía contrarios. No, no, o sea, sí. Por eso. Ah, por qué eso. Triste. Sí, porque sí. Él se la creyó. La sí, vamos a ver si tenemos suerte de que la gente nos señale algunos mejores segundos. Vamos a ver. Vamos a ver. En todos los ámbitos. Eso sí, alerta con... Ay, mi amor, alerta. Por favor. Mira, filtra. Con el tipo. Porque el tipo no se nos cuele.
que no se nos filtre, que está vetado aquí. Ay, no fue. Adelante. Tenemos nuestro propio innombrable. WhatsApp 40 809 384 8850. Llámenos ahora mismo. También pueden mandar su nota de voz. Y si usted nos está escuchando por la aplicación, inmediatamente sienta que se ha abierto la línea, hable, que lo estamos escuchando. 809-384-8850. Hillary Clinton, la mejor segunda de Bill Clinton. La mejor segunda. Y de lo demócrata. Aspiró a la presidencia con todo el ángel y todo el gamón del mundo. Y perdió todas las veces que aspiró. Perdió todas las veces. Sí. ¿Eh? Y Bill Clinton le cayó de todo. Y ahí se mantuvo firme, duro. Se tiró sus 8 años tranquilo. Sí. Con todo y ella. Con todo y Mónica. Para que sepa. Mónica Lewinsky. Sí, no, no, de todo. El tipo no es fácil. No, vamos a darle. Ah, show perfecto. Buenas. El mejor segundo, el Nagüero de Manolo. No, 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 no. El Nagüero es bueno individual. Él por es su área, lado. Claro. Sí, él es bueno, él es bueno. Es sí, paralelamente sí, sí. Bueno. Adelante. Hello. 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 Dale, el mejor segundo. El mejor segundo es el amante de mi mujer. Ay, ay, sí. No te lo dije, ni vamos a poder. Sí. No, no vamos a poder. Sí, sí. Pero tiene no, su punto. Sí, pero si lo dejamos, por ahí se van a ir los otros. Sí, bueno, señores, sí, gracias. Pero déjalo, queda una llamada más. Una llamada. Mira, a ver, pero enderece. Recuerda que esto es familiar. Enderece. Hay que recordárselo a ustedes y al público. En otro programa, esa llamada hubiera matado a otro programa. Exacto. La llamada para cerrar. No, esa llamada paría otro tema. Eso fue algo familiar lo que dele. Dijo. De años. Te mandó ese iba a hablar también lo mismo. Buenos días, show perfecto. En la vida real, los mejores segundos son los caddy en un juego de golf. Sí. Porque son los únicos que pueden aconsejar al jugador cuando ya están ahí en pleno apogeo. Y el éxito de un jugador de golf se le debe en gran mayoría al caddy. Muy fina. Cierto. La es verdad. Ay, sí, ¿verdad? Muy cierto. Es verdad. Tú sabes muchos buenos segundos que andan por ahí. Masajitas de peloteros de grandes ligas. Ay, sí. Que le han salvado el brazo. Le han salvado ay, la... es verdad. Sí, sí, sí. Dándole, espérate ahí. Dale ahí, dándole masaje. Claro. Ten cuidado. Es que tú el movimiento no sí. Lo tienes correcto. Se te dañó el manguito rotador. Sí. Los quiroprácticos. El manguito rotador. Hay uno famoso en el Estadio Olímpico que salvó todos los peces. Vamos a ver. Estamos llenos. Buenos días, los muchachos. Manolo, el mejor segundo es Luigi. De Mario. Ay, de Mario. El de Mario Brother, el hermano. Ay, Luigi. Pero eso me ha dolido aquí hasta con el su mejor familia. Segundo. Señores, Mario, hasta con sus padres, porque uno no tiene preferencia en los hijos, pero los padres prefieren sí, a Mario. Sí. Los sí. Papás de Yodoy son hermanos. Sí. Don Nintendo. Mario. Y prefieren sí. A Mario. ¿Tú no viste la película? Don Nintendo. Wow, sí. Qué dolor. Pero se nos duro el oso también. ¿Qué oso? El oso. El de Masha y el oso. Macha la primera. Sí. Y el oso, el dueño de la casa y sí, todo. Y el segundo. Macha rompe. Macha, no, Macha y el oso. Son unos muñequitos, mi amor. Son unos muñequitos. Vamos, no la de Dylan Baby. No. Dale, dale. Santiago, segundo de Santo Domingo. Es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Pero no le digas un santiaguero. No, pero es la realidad. Santiago es una super ciudad, una ciudad que mueve muchísimo dinero. Claro que sí. Que tiene hermosa. Fiestas infinitas, que la mayoría, la mayoría de los artistas, por ejemplo, de merengue típico, en Santiago se hacen millonarios. Claro sí. Que sí. Pero Santiago es la número 2 de Santo Domingo. Ahora te voy a decir la verdad. Sí, realidad. Como las águilas, los número 2 del Licey. No, no, eso no. Eso es natural. No, no, exactamente. El mejor claro número 2 no. Del Licey. No. Pero tú estás loco. El mejor número 2 del Licey. Yo lo reconozco. No, 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 no. Que son las águilas. Hablando pluma de burro. Es la verdad. Sí, es verdad, es verdad. Hablando pluma de burro. Los números son los que hablan. Sí, 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 está bien. Hablando pluma de burro, el Licey es el primero. Eso sí es verdad. ¿Cómo así? Eso sí. Pero mira, con lo que uno siempre le da a los santiagueros, pero no tienen plan. El problema está en que ellos llegan en una hora a la playa de Susúa y nosotros la misma hora la cogemos para llegar con doble. Hasta en lo comercial de Santiago Segundo. Manolo, el mejor segundo de la comedia, Miguel de Raymond. No, no, ¿eh? No. Ellos son no. Uno, ellos son uno. No, no, no. Ellos son uno. No, no, no. ¿Tú sabes lo que pasa? No, no, creo que no. Sí. Yo le voy a decir. Que hable Manolo ahí, que hable Manolo ahí. No, no, no. Mira qué pasa. Es que es delicado. Sí. Porque uno es parte. Con y pinza. No debe ser juez. Con pinza, Manolo. Con pinza, sí, ¿tú me entiendes? Sí, sí, tienes razón. Pero no, no. Para mí solo dos. Han primeros. Promovido más, Raymond. El mismo. Porque la gente mira así. Raymond Miguel, Raymond Miguel. Y la comedia arrancan con y entonces, él. Entonces, la comedia arranca pero con él. Pero óyame, yo lo con a los dos.
Miguel, uno de los mejores comediantes del mundo. Sí, señor. Del mundo. Muy bueno. Pero mercadológicamente hablando, han sonado más a Remo. El primer catching de mercadológicamente hablando. Estoy equivocado, dígame. No, yo creo que es la personalidad de cada uno. Ajá. En el caso de Raymond, yo lo puedo ver como que el Raymond es el encargado de la logística de esa empresa que tienen ambos. Uh-huh. Yo lo veo así, como que Raymond es como el que pone a Miguel con los pies sobre la tierra. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y entonces? Pero en el arte, ¿no? En el arte yo lo veo a los dos igual. Igual, ¿eh? Igual, en su arte, okay. Igual, a la par. Te digo algo, honestamente, en su arte, en el arte de la comedia, yo veo a Miguel por arriba, con todo y todo. A Raymond, tú lo ves como figura más principal, porque Raymond siempre tiene una estelaridad. Sí, pero yo lo siento, es como... Pero, el punchline de los chistes siempre te lo da Miguel, fíjate. Sí, Miguel, sí. La segunda mejor, ¿quién es? Pregunto ahí. Ahí sí se la voy a poner a ustedes, para que se traigan al piso. Yo no, yo hablo de una vez. Está listo para que te lo lleve. La segunda mejor, ¿tú viste el guión? ¿Tú viste el guión? Sí, por eso voy a preguntar. ¿Tú viste el guión? La segunda mejor, ¿quién es? No lo haga. ¿Luma Elizaldo o Cecilia García? Diablo, yo me voy a salir de la cabina. Bueno, Cecilia García es la segunda mejor de Lumi. El gusto es subjetivo. No, está, no, y es subjetivo, tú estás bien. No, yo lo estoy diciendo. Pero yo estoy preguntando, yo no estoy cuestionando tu valoración. Sí, Cecilia. Dale, Matayubi. Está aquí. Lo que pasa también que hay un asunto generacional. Recuerden. Sí, claro. ¿A quién conocemos más? Los millennials conocemos a Lumi. No, tú no te incluyas, mi amor. ¿Cómo que tú los millennials? No te incluyes los millennials. ¿Qué te pasa? Este mira, conocemos? Está muy creído, Manolo. Recuerda. Te salvamos el programa de él. Recuerda. Ustedes habían quedado que ya yo paso. No, pero recuerda que tú eres. Pero ustedes que me bloquearon. Nosotros los millennials. Ustedes me bloquearon como millennials. Pero yo estaba pasando. Fíjate que Gabriel se quedó callado. No, ya no yo. Ustedes callados. Y yo pasaba como millennials. No, milenio. Pero me bloquearon. Manolo, tú eres generación Z. ¿Cómo Z? Él es generación Z. Sí, él tiene 50. Los Z son los últimos. Sí, los últimos. 2000. Él es baby boomer. No me dijiste. No me atrevo. Está aquí. Mira. La segunda mejor, ¿quién? La segunda mejor, en serio.